please. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Para aquellos que nos dedicamos a las ventas, el tener una confianza en nosotros mismos es importantísimo. Desgraciadamente, parece que es algo que no es tan fácil de conseguir. Así que en este programa, en esta transmisión de Vendedores Imparables, hablamos de cómo tener una autoconfianza elevada. ¡Comenzamos! Conferencista internacional especializado en ayudarte a generar más ventas y te doy la bienvenida a una transmisión más del programa Vendedores Imparables que transmitimos todas las semanas a través de nuestras plataformas en Facebook como Oscar Márquez Seminars, en YouTube como Oscar Márquez Seminars también, en Spotify como Vendedores Imparables y también en los demás podcasts como Vendedores Imparables. Espero que sea una excelente semana, que le estés pasando súper bien y principalmente que estés vendiendo mucho. El día de hoy tenemos un tema buenísimo. ¿Por qué? Porque la confianza que tenemos que tener en nosotros mismos para poder vender es algo que no es negociable en el mundo de nuestras de las ventas. ¿Cuántos vendedores hay que dudan de sí mismos para poder prospectar, para poder hacer una presentación, para poder cerrar una venta? Sin embargo, muchos de nosotros nos quedamos en este punto y pues podemos seguir avanzando, podemos seguir luchando, pero no llegamos al punto donde deberíamos de estar. Así es que precisamente por eso tenemos esta transmisión el día de hoy. Vamos a comenzar. 5 pasos para aumentar tu confianza. Te voy a dar 5 estrategias, 5 cosas que van a ayudarte a sentirte en las nubes, así como todo un superestrella, un rockstar que tú eres. Vamos a ver, número 1, adopta una mentalidad de crecimiento. Ya viene una falta de ortografía, pero pues ni modo, ya estamos al aire. ¿A qué me refiero con una mentalidad de crecimiento? Bueno, hay 2 tipos de mentalidades que podemos tener y en un momento te las voy a explicar. Pero las personas escogemos una o escogemos la otra. Una nos ayuda a crecer, la otra nos detiene. Créelo o no, pero necesitamos elegir una de ellas. La primera de ellas es la mentalidad fija. ¿Qué es la mentalidad fija? Bueno, la mentalidad fija es cuando las personas piensan que el crecimiento, que el éxito se basa en las habilidades, en la forma de ser, en la forma de pensar, en nuestros dones, en todo eso, pero no hacen nada por crecerlos. Piensan que por el hecho de que, por ejemplo, saben cantar o saben hacer algo, por eso no es suficiente. En las ventas hay muchísimos vendedores que nacen con la habilidad nata de vender. Pero en lugar de desarrollarlo para llegar a un nivel más alto de ventas, lo que hacen es se quedan en donde están y sobreviven solamente. Yo he conocido muchísimas personas que de veras son increíbles para cerrar, pero cierran una transacción y se quedan con esa transacción o con esa comisión hasta que se les acaba y luego buscan otra y luego se les acaba el dinero y buscan otra. Entonces, la mentalidad fija es la mentalidad en la que nosotros sabemos o tenemos algo que nos puede ayudar a crecer, pero que no lo aprovechamos para llegar a un nivel más elevado todavía. La segunda mentalidad es la mentalidad de crecimiento. ¿Cuál es la mentalidad de crecimiento? Bueno, aquí tú sabes que tienes un don, sabes que tienes una habilidad, pero no te conformas con tenerla únicamente. Es decir, lo tomas como punto de principio, de inicio.
como punto de partida y empiezas a aprender las cosas, las estrategias, lo que necesitas para tomar esa habilidad y potencializarla. Déjame darte un ejemplo clarísimo. Un cantante. Hay personas que nacen con una voz maravillosa, pero maravillosa. Sin embargo, no llegan a tener el éxito que tienen otros que tienen muy buena voz, pero no al mismo grado que la primera persona. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la primera persona tiene una mentalidad fija. Es decir, sabe que tiene buena voz, sabe que puede cantar, pero no hace nada por educarla. Y la persona que tiene una mentalidad de crecimiento sabe que tiene una buena voz, pero sabe que necesita educarla para poder llegar a un nivel más alto, es decir, para convertirse en un super cantante. Esa es la forma de pensar. En este caso, ¿cuál es tu habilidad? ¿Qué es lo que tú tienes? Y principalmente, ¿qué tienes que aprender o qué tienes que hacer para poder escalar nuevas montañas, para llegar a lugares más altos, para ser un super mega rockstar vendedor? Entonces, punto número uno, la forma en la que pensamos. Tenemos dos, mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. Número dos, agradece. Para poder crear una confianza inquebrantable en ti mismo, tenemos que ser agradecidos. Y hay mucha gente que piensa que el agradecimiento, pues, no es importante o no es indispensable para el crecimiento de la gente, pero lo es. El agradecimiento es algo que nos conecta con Dios, nos conecta con las demás personas, nos conecta con nosotros mismos. Y cuando empezamos a dar gracias por lo que está pasando en nuestras vidas, sea bueno o sea malo, hemos hablado muchísimas ocasiones de que las cosas que nosotros pensamos que son malas, muchas veces resulta que son buenas. Lo que pasa es que necesitaban disfrazarse de cosas malas para que nos alejáramos de ese lugar. Pero ¿cuántas veces nosotros tomamos las cosas, simplemente pensamos que así, que nos la merecemos y que así tiene que ser y no damos gracias por ese crecimiento? Creo que muchos, muchos, muchísimos lo hacemos. Yo desde hace aproximadamente yo creo que unos 2 años, la verdad no sabría decirte cuánto, he tenido un hábito nuevo que desarrollé y es que al despertar en las mañanas, doy gracias a Dios por permitirme despertar, por permitirme empezar con las cosas, por tener ese día de trabajo. Y muchos de nosotros no agradecemos por tener la oportunidad de trabajar, de vender, de estar con nuestras familias. Tenemos que agradecer muchas cosas, tenemos que agradecer a la empresa a la que trabajamos, tenemos que agradecer la oportunidad que estamos teniendo, tenemos que agradecer a los clientes que se están acercando a nosotros y que nos hacen el favor de comprarnos. En este caso, yo agradezco muchísimo que estés viendo esta transmisión y que de alguna manera te llegue a tocar, a sentirte bien, a que todo te pueda ayudar de alguna manera. Entonces yo estoy muy agradecido porque tú me hagas el honor y el favor de verme cada semana. Tenemos que agradecer también las cosas malas que nos pasan. Como te dije hace unos minutos, muchas veces las cosas malas son cosas buenas que vienen disfrazadas. Tenemos que agradecer cuando perdemos, cuando ganamos, cuando triunfamos, cuando cerramos, cuando no cerramos la venta. Pero tenemos que estar completamente agradecidos por las cosas que nos van presentando en el camino. Número tres, congruencia. Aquí me quiero referir a una cosa, decir y hacer. Hay muchas personas que hablan súper bien, te dicen cosas que suenan increíbles, pero que tú ves que cuando hacen, hacen completamente opuesto a lo que dijeron. Inclusive hay un dicho en Estados Unidos que dice, do what I say, not what I do, y que traducido al español diría, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Porque es cierto, en el negocio de las conferencias tú lo ves muchísimo, y no voy a mencionar nombres, pero yo he visto muchísimos conferencistas que dicen una cosa, pero su vida la rigen completamente opuesta. Yo no voy a decir que soy la excepción y que yo sí soy perfecto y todo eso, pero algo sí te digo, trato de vivir mi vida de la manera más congruente posible. Muchas veces sí tenemos dificultades, tenemos situaciones que no nos permiten hacer lo que nosotros estamos diciendo, pero en ese momento tenemos que ajustar las cosas, tal vez cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar o lo que tengamos que hacer, pero sí necesitamos sentirnos que vamos avanzando, que vamos hacia un lado. La congruencia entre el decir y hacer es indispensable en el mundo de las ventas y principalmente si tú empiezas a hacer lo que dices,
vas a ver cómo tu confianza empieza a subir, a subir, a subir, a subir. Porque ahora sabes que eres un hombre o una mujer de palabra. Lo que tú dices se puede llevar y depositar en el banco, porque es algo que tú no fallas en eso. Claro, si nosotros empezamos a prometer de más, entonces sí va a ser muy difícil que logremos hacer todo lo que queremos decir, o decir todo lo que está, hacer todo lo que estamos diciendo, mejor dicho. Porque muchos de nosotros, los vendedores, con tal de cerrar una venta, muchas veces decimos cosas que sabemos que no son ciertas, que no podemos entregar, pero lo hacemos con tal de cerrar la venta. Entonces tenemos que ser congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Y empieza por esto, empieza a analizar lo que tú dices y lo que tú haces. Y ve qué porcentaje, o sea, de cada 10 cosas que dices, ¿cuántas en realidad haces? Y si ves que son muy pocas, pues empieza a cambiar eso. Pero la congruencia te va a ayudar a tener una autoconfianza inquebrantable, porque ahora sí, vas a poder ver a cualquier persona en los ojos y decirle, esto es lo que puedo hacer por ti, este es el producto que te puedo vender. Si compras lo que te estoy ofreciendo, ten la plena seguridad de que no te vas a arrepentir. Pero eso solamente sale cuando tienes la confianza en ti mismo. Yo lo veo en el mundo de las exclusivas, cuando estoy exclusivando propiedades. Actualmente le digo a mis asesores, tú consígueme la cita con el cliente y yo lo cierro. Pero es que ya tengo una confianza tan grande en lo que yo sé hacer, que ya no dudo de lo que le digo al propietario. Entonces, la congruencia te va a ayudar a sentirte muchísimo mejor y a captar con mejores comisiones y a mejor precio. Número 4. Enfrenta tus miedos. ¡Wow! Muchos de nosotros, al empezar en las ventas, tenemos miedo. Es normal, es muy normal que sintamos miedo de prospectar, de presentar, todo eso. Pero muchos de nosotros, en lugar de enfrentarnos, nos escudamos y empezamos a buscar otras formas de hacerlo. Déjame darte un ejemplo muy simple: prospectar. Cuando yo doy cursos en prospección, le enseño a la gente cómo prospectar en persona. Y muchos me dicen, no, eso ya es del siglo pasado, yo prospecto por redes sociales, yo posteo, yo hago esto. Sí, pero me doy cuenta de una cosa, lo están haciendo de esa manera porque les da miedo hablar con gente. No digo que no sea efectivo, es altamente efectivo, pero también es muy efectivo el que tú en este momento salgas y hables con una persona y te apuesto que en menos de 30 minutos tendrías un cliente. Si lo haces en redes sociales, no sabes si lo vas a cerrar, si empiezas a trabajar o empiezas a venderle en 30 minutos. Pero si tú lo haces en persona, sí puedo garantizarte que vas a encontrar un cliente siempre y cuando empieces a trabajar en prospección. Entonces, tenemos que enfrentar nuestros miedos. ¿Cuál es ese miedo que te detiene? ¿Cuál es ese miedo que no te deja tener la confianza en ti? Créelo o no, muchas veces el miedo es el miedo al éxito. El miedo al éxito es real y hay mucha gente que dice, no, yo no lo tengo, pero nos ponemos el pie a cada rato y nosotros hacemos todo lo posible para fracasar. ¿Cómo lo sé? Porque a mí me ha pasado, me pasó muchísimos años. Yo logré construir negocios altamente exitosos y ya que estaban arriba, yo mismo hacía que se cayeran. ¿Por qué? Porque mi miedo a llegar al éxito era más grande que mi deseo de tenerlo. Y yo decía que no era así. Sin embargo, ahora me doy cuenta que mi miedo al éxito me detuvo muchísimo. Entonces, enfrenta tus miedos. Cuando los miedos son bullies nada más, y ya que los enfrentas, te das cuenta de que no son reales y se echan a correr. Y punto número 5 para aumentar tu autoestima: apóyate en tus fortalezas. Como hablé al principio, tú tienes dones, tú tienes cosas que sabes hacer mejor que nadie, que con esos naciste. Lo que tienes que hacer es empezar a apoyarte en eso para desarrollar los que te faltan. No tenemos todas las fortalezas que necesitamos para triunfar, hasta el nivel que queramos triunfar, pero sí tenemos unos que nos ayudan de base. Y como te decía al principio también, tenemos que tener esa mentalidad de crecimiento. Esas fortalezas y empezar a trabajar en ellas, porque nos van a descubrir otras nuevas y de esa manera vamos a poder manejar esa y luego tomar otra y luego otra y luego otra y pronto vas a ver cómo vas creciendo y te vas convirtiendo en ese vendedor o vendedora que tú sabes que eres, un verdadero rockstar de las ventas. Y con esto, antes de despedirme, quiero invitarte a que me acompañes en un curso por Zoom exclusivo para agentes inmobiliarios. Este es su curso de qué se llama. Se llama Avalancha en Redes. ¿Y de qué se trata? Pues se trata precisamente de crear campañas ganadoras en redes sociales.
No es tan difícil. Lo que necesitas es tener el proceso, el sistema. Y déjame decirte algo. Te voy a compartir unas estrategias que a mí me están funcionando como no tienes idea. Con una inversión muy poca, porque le estamos invirtiendo muy poco, no tienes que poner miles de millones de dólares. Puedes empezar a hacerlo con poca inversión en redes sociales, pero los resultados son buenísimos. Entonces, este curso va a ser el 9, el 16 y el 23 de marzo. Tiene una inversión de $49 o $995. Si tienes ganas de saber más, quieres saber más acerca del curso, quieres inscribirte, déjame un mensaje aquí en esta transmisión. Yo me pongo en contacto contigo inmediatamente y de esta manera empezamos a trabajar el 9 en Avalancha en redes. Y con esto quiero darte las gracias por estar en esta transmisión de Vendedores Imparables. Te deseo lo mejor de la mejor en esta semana, que te vaya súper bien. Nos vemos la próxima semana y que Dios te bendiga. Mi nombre es Óscar Márquez. Te deseo un excelente día. Hasta luego.